Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, tal parece que todas las medidas de seguridad que se toman para evitar asaltos se vuelven a los criminales o los vuelven más osados o más cínicos. Luego de varios atracos, las autoridades capitalinas ubicaron una pareja de ladrones. Estos tipos tenían la desfachatez de hacerse pasar por clientes que compraban diversos productos. De poco les importó que sus lindas caritas quedaran grabadas para la posteridad. Vean nada más esta pareja de cínicos. Este par de ladrones que asaltaban tiendas que abren las 24 horas del día eran conocidos por las autoridades por el cinismo con el que se manejaban al momento de cometer sus atracos. Y es que observe la forma en la que actúan. Ambos entran de manera tranquila a la tienda como si fueran cualquier cliente más. Este de gris lleva un cigarro en la boca y se prepara café. Incluso toma y le vacía un par de sobres de azúcar. Su acompañante parece esperarlo. En realidad están acechando a su víctima. En un instante, este muestra una pistola que trae en el cinturón y amenaza al encargado del lugar. Mientras lo amedrenta, su compañero saquea la caja registradora. Mire cómo incluso toma las monedas de menor valor y se las lleva. Parece no preocuparles que las cámaras de seguridad del negocio los están grabando. Y este es otro de sus atracos. Una vez más, entran tranquilamente a la tienda y enseguida comienzan a tomar algunas cosas. Botellas de licor, cigarros y demás productos son parte del botín. Su cinismo es tal que mire cómo le piden una bolsa a la encargada del lugar para guardar lo que se llevan. Después de al menos 4 asaltos, la policía capitalina ubicó y detuvo a Marco Antonio Ramírez, y él delató a su cómplice. En sus declaraciones ministeriales, este individuo reconoció haber participado en la comisión del delito de robo a este tipo de establecimientos y proporcionó datos suficientes sobre la identidad de su cómplice Daniel Durán García. Tras obtener esa información, la Procuraduría Capitalina buscó y detuvo a este otro hombre. Se llama Daniel Durán García. Las autoridades los ligan ya con 4 asaltos. Esta noche, ambos duermen en el reclusorio sur. Si usted los reconoce, denúncielos. Informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.